Hi everyone, welcome. We'll get started in just a minute here. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos en un minuto. Muy bien, habrá personas que están ingresando de otras reuniones, pero ¿por qué no comenzamos? Bienvenidos, bienvenidas a este tercer y último curso de capacitación, cómo crear confianza e influencia en línea, que es parte de la serie en tres partes de esenciales para redes sociales les invitamos a auto presentarse con su nombre, organización y desde dónde nos acompañan como lo hizo Ashley. Mientras tanto, repasemos algunos puntos de logística. Contamos con interpretación simultánea disponible. Pueden accederla a través del icono de interpretación que parece un globo terráqueo en la barra de Zoom y les Invitamos también a seguir las mejores prácticas, entre ellas prestar sus comentarios en el chat. Las cámaras son optativas, pero les invitamos a participar en las preguntas de sondeo y actividades, compartir expresa en el chat. Si tienen problemas técnicos, envíen un correo electrónico al correo que aparece en pantalla. Se está grabando esta sesión y las sesiones en inglés y español, así como las diapositivas, estarán disponibles para ustedes después de la sesión. Yo soy Darshana. Y utilizo el pronombre ella y seré su moderadora el día de hoy. Me acompaña mi colega Ashley, que nos va a apoyar con la ventana de chat. Y también vuelve con nosotras una de nuestras increíbles facilitadoras, Megan Barber, editora en jefe, fundadora de... Eh, PGN, Noticias para el Bien Común, y, y es parte de Public Good Projects. También nos acompaña Adriana Díaz, a cargo de comunicación en Noticias para el Bien Común, o PGN, y quien también apoyará con la sesión de hoy. Como había mencionado anteriormente, esta es la tercera y última capacitación en la serie para cubrir los componentes esenciales para planear y ejecutar estrategias de redes sociales para sus organizaciones, similar a las anteriores. Nuestras facilitadoras tendrán actividades prácticas para que se lleven un plan tangible después de esta sesión que puedan usar en su organización. Si no pudieron asistir a las anteriores, mi colega Ashley compartirá en la ventana de chat un enlace a los materiales de las sesiones anteriores para referencia y pueden aprovecharlos para los fines que ustedes gusten. Muy bien, el día de hoy vamos a presentar la importancia de mensajeros de confianza y hablaremos de qué significa y dedicaremos... La mayoría del tiempo a guiarles en desarrollar esa estrategia de acercamiento y de alianzas, así como una lista de pasos que pueden llevar a cabo para vincularse con seguidores y el, otras organizaciones a futuro. Se va a dividir en cuatro partes de la actividad guiada y podrán ir llenando la hoja de trabajo durante la próxima hora. Durante al finalizar esta sesión, entenderán los aspectos básicos de gestión de una comunidad en línea, cómo pueden crear confianza fuera de línea y cómo llevar a cabo acercamiento. Dos, cómo encontrar a posibles socios, cómo influencers pueden ser socios en redes sociales, cómo se lleva a cabo una colaboración en redes sociales y poder planear con certeza y crear una lista de pendientes para su organización para acercarse con seguidores y aliados. En redes sociales a futuro y identificar las herramientas específicas que ayuden a organizaciones a crear acercamiento con sus seguidores y alianzas en línea. Ya casi listos para iniciar, nuestros colegas de Paid Learning Community van a compartir las hojas de trabajo en la ventana de chat y pueden descargarlas directo a su computadora. Así pueden editarlas y algunos consejos para aprovechar al máximo este curso. Llenen cada sección de la hoja de trabajo al ir avanzando en esta sesión, ir cubriendo cada sección y por favor no duden en. Preguntarnos, pueden hacerlo en la ventana de chat o tal vez tengamos tiempo al final también para abordar algunas preguntas y dudas. Y tenemos las hojas de trabajo ya en la ventana de chat y con eso uh, les doy la palabra a Megan para iniciar. Muchas gracias, Darshana, y bienvenidos todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes. Para iniciar con el tema, tenemos al. Unas preguntas para el chat. Así que vamos a lanzar la primera pregunta de sondeo y sus, preguntas serán, sus respuestas serán anónimas. Pedimos su opinión honesta sobre cada una de estas preguntas. Y verán que las preguntas están disponibles para ustedes tanto en inglés como en español. Y les voy a dar tiempo para leerlas y aportar sus respuestas si son tan amables en participar. Some of these responses in there. Estoy esperando five. que recibamos sus respuestas. Son cinco preguntas en total en esta encuesta de sondeo. Darshana, veo que se lanzó. Ahora sí, empiezan a responder. Perfecto. Gracias a todos y todas. Les invitamos nuevamente a llenar este, en, esta encuesta de sondeo. Se tratan, como pueden observar, de cómo crear confianza en línea y cómo acercarse con sus seguidores y seguidoras en redes sociales. También preguntamos sobre qué tan seguros se sienten para interactuar con seguidores en línea y qué tan familiarizados o familiarizadas están con mejores prácticas de gestión comunitaria y para trabajar con organizaciones aliadas. Mientras seguimos esperando sus respuestas, espero que para. Cuando cierre la sesión, sientan que han avanzado en estos temas y que pueden realizar estas actividades ustedes mismos y mismas. Muy bien, vamos a darles 15 segundos más para responder. Muy bien, finalicen sus respuestas si son tan amables. Muy bien, creo que podemos ahora cerrar esta encuesta de sondeo. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. Continuemos entonces con... Un repaso de lo que aprendimos en las sesiones 1 y 2 de capacitación, antes de esta tercera sesión en la que están participando el día de hoy. Las redes sociales pueden permitirse acercarle con el público donde está y brindar al público información creíble y veraz. Y en sesiones anteriores aprendimos cómo utilizan redes sociales organizaciones de salud pública y cómo crear su propia estrategia de redes sociales para públicos específicos y cómo crear contenido eficaz y de confianza. Y hoy fortaleceremos esas sesiones anteriores mediante ver cómo las redes la participación en redes sociales se traduce en confianza en la vida real. Y lo abordaremos desde dos vertientes. La primera acercarse con la comunidad en línea y segundo, colaborar con organizaciones aliadas. Un par de cosas a considerar antes de iniciar y son solo recordatorios en realidad que deben tener en cuenta al considerar esta labor. Uno, las redes sociales no son un reemplazo para el trabajo presencial con personas, organizaciones, comunidades. Es algo que va de la mano con ello y que apoya esas metas. Y por eso crear buenas prácticas para acercarse con la comunidad y aliados es valioso previo, durante y después de eh, emergencias de salud pública, porque uno debe tener la confianza de una persona antes de pedirle hacer algo. Parece intuitivo, pero es bueno siempre tenerlo presente. Iniciemos entonces con la importancia de mensajeros de confianza, porque lo que decimos es tan importante. No, perdón. Al, al revés, podemos regresar una diapositiva, darshan o quien esté avanzando las. Lo que se dice, por eso lo quería decir correctamente, lo que se dice es tan importante como cómo se dice y quién lo dice. Y ahora hablaremos del quién lo dice pa para abordar mensajeros de confianza. Ahora sí, la siguiente. Al ser una fuente de información de confianza hoy es más importante que nunca. Y mensajeros de confianza. Son las personas a las que acude la gente para recibir información honesta y sin sesgos para guiar su toma de decisiones sobre temas importantes de salud. Y los mensajeros de confianza son importantes en todo el proceso de toma de decisiones. Como se indica en esta gráfica, hay personas que les ayudan a conocer sobre ciertos temas, que es la parte exterior del círculo. Otros les aportan información valiosa. Y las personas más cercanas a ustedes en su círculo de mensajeros de confianza asisten en el proceso de toma de decisiones. Mensajeros de confianza son voces esenciales durante momentos de crisis. Y este ecosistema, por cierto, proviene del de Ad Council, que es un instituto de investigación y muestra este ecosistema en acción. La gente que te ayuda a crear conciencia, a conocer un tema, organizaciones generales que distribuyen información. Por ejemplo, funcionarios de gobierno, um, presentadores de noticias o amistades de confianza en redes sociales, incluso. Información válida, por lo general son médicos científicos, profesionistas médicos, incluso líderes de fe en ocasiones u organizaciones sin fines de lucro. Y el círculo más interno con la que en las que uno más confía para ayudar a tomar decisiones, según la labor realizada por el Instituto de Investigación Ad Council, son profesionistas médicos. Amistades en redes sociales, familiares, comentadores e incluso a, a algunas veces periodistas de confianza. Siguiente, por favor. Bien, y crear una presencia en redes sociales de confianza hoy es importante porque ayuda a tener un impacto en caso de suceder una emergencia. Y en el tema de salud, debemos saber que la confianza puede provenir de varias fuentes, como las que mencioné en la diapositiva anterior. Y cuando las personas trabajan en sus redes sociales. Su público puede ayudarles a determinar quién debe ser ese mensajero de confianza. Por ejemplo, si quieren acercar con mujeres embarazadas, piensen en, en quién confiaría una mujer embarazada como un médico. En el caso de padres de familia, tal vez un maestro o maestra. En el caso de adolescentes, si quieren, tal vez el director de la escuela no sea la mejor fuente de información para ellos en materia de confianza y otras amistades en la preparatoria o un influencer. Y esto prepara el terreno para la labor que haremos hoy, porque analizaremos distintas metas para acercarse con su comunidad y cómo utilizar las redes sociales para guiar esta labor y cómo apalancar alianzas actuales y cómo trabajar en nuevas alianzas. Les pido tener a la mano su hoja de trabajo, que si no me equivoco, ya se les había compartido en la ventana de chat en PDF. Y la podemos compartir nuevamente si la necesitan, pero hace unos minutos se compartió ya en la ventana de chat. Si no han abierto aún esta hoja de trabajo, les pedimos descargarla ahora y les vamos a dar un poquito de tiempo para irla llen, ir llenando la primera parte. Y no se preocupen, si no alcanzan a llenarlo todo. Gracias, Eric, por compartir de nuevo los enlaces. Y les pido tener de nuevo la hoja de trabajo abierta. Y el primer elemento es cómo acercarse o relacionarse con la comunidad, tanto en línea como en la vida real. Siguiente, por favor. El acercarnos con comunidades en la vida real es muy similar a cómo se hace en redes sociales. Simplemente, en vez de hacer la vida real, lo hacemos en, el, en un entorno virtual. Esto permite un intercambio de ideas y recursos entre la comunidad y organizaciones como departamentos de salud. Y aunque la organización de salud tenga experiencia y servicios y recursos a compartir, la comunidad por su parte puede compartir su propia sabiduría y experiencia para ayudar a guiar esfuerzos en el mundo digital, el proceso de acercarse con la comunidad en línea. Por lo general se le denomina gestión comunitaria o gestión de la comunidad. Aquí vemos el ciclo de gestión comunitaria cuando lo hacemos, y así se le denomina cuando lo hacemos en línea. Muy bien. Lo primero que les voy a pedir revisar en su hoja de trabajo es el recuadro 1A. Y les pido llenar tres formas en que ustedes se acercan con las comunidades actualmente en la vida real, es decir, no en línea. Les voy a dar un par de minutos para llenarlos, tal vez lo reduzca a un minuto para, para, para permanecer a tiempo, pero les recuerdo que no deben apresurarse, pueden tomar nota de unas cuantas ideas y terminar de llenar la hoja de trabajo después. Pero les voy a pedir comentar tres formas en que se acercan con la comunidad en la vida real fuera de línea. Y deben de ser eh, cosas con las que están muy familiarizados, porque es lo que hacen muchas organizaciones cuando atienden a comunidades. Y al ir terminando esta hoja, mientras tanto, voy a pasar a cómo se vería en línea en el mundo digital. Como había mencionado, la gestión de la comunidad lo fortalece creando una comunidad auténtica entre sus seguidores a través de distintos tipos de interacción. Así que la gestión comunitaria es el ciclo en línea de interacción con un público para crear una red en que sus seguidores pueden vincularse, compartir y crecer. Por ejemplo, recibir retroalimentación de sus seguidores, brindarles apoyo, despejar dudas. Elevar la conciencia sobre su organización y crear confianza mediante humanizar a su organización y participar en conversaciones verídicas. Y conocer qué es lo que les gusta, que anticipan y que necesitan sus seguidores. Antes de pasar a la siguiente sección, a, a, en su hoja de trabajo, hablemos de cómo acercarnos con la comunidad en línea. Sabemos cómo hacerlo en persona, pero en el espacio digital, cómo se hace. Bueno, puede ser algo tan sencillo como darle me gusta a los comentarios de sus seguidores en una publicación, como en este ejemplo que vemos aquí. Esta es una campaña de Life Unites Us para reducir el estigma en torno al consumo de sustancias en Pensilvania. Y como pueden ver, la campaña le dio me gusta y respondió al comentario de la persona, indicando muchas gracias por su apoyo. Y eso genera lealtad y confianza entre la comunidad virtual. Otra forma sencilla de identificar a los seguidores que más participan en su portal y fortalecer su relación con ellos. Como organización, después de cierto tiempo, empezarán a ver que se repiten algunos de los mismos nombres en me gustas y comentarios y responder con ellos podría ser tan sencillo como darle me gusta a algún comentario, enviarles un mensaje, mensaje directo, privado, a la persona para agradecerles por participar en la página. Y en todas las plataformas de redes sociales tienen páginas de información que les indican quiénes son los seguidores que más comentan o participan. Así que no tienen que solo aventurar una respuesta, pueden utilizar estas estadísticas para conocerlo y así pueden comenzar. A acercarse con ellos y ellas. Este es un ejemplo de estas páginas con los datos analíticos. En las distintas plataformas pueden utilizar estos datos analíticos para saber quiénes son sus conocedores que más participan con ustedes en Instagram, Twitter, ahora conocido como X, y Facebook. Y también... Y entonces pueden estar pendientes de cuándo participan estos o estas seguidoras sin tener que hacerlo de manera anecdótica. Y el acercamiento a la comunidad también exige responder ágilmente a mensajes directos y comentarios. La principal meta de acercamiento con la comunidad es que la organización parezca una persona, un individuo respondiendo a los comentarios de la gente en vez de una organización sin rostro. Así que queremos tener conversación en ambas direcciones. Y esto facilita intercambio. Interacciones, así que si alguien comenta, respondan al comentario y si alguien les envía un mensaje directo, respondan de manera ágil también. El segundo es publicar contenido que responda o despeje dudas comunes. Con el tiempo, al ir publicando en redes sociales, tal vez notan que les hacen. Las más preguntas una y otra vez sobre temas importantes. Por ejemplo, en la temporada de influenza, a lo mejor preguntan dónde ponerse la vacuna y si necesitan la vacuna cada año. Y si ven que se repiten estas preguntas, seguramente la gente va a interactuar con ese contenido si lo crean. El ejemplo como está en pantalla, en un lado dice, esto es de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Yale. Y es porque mucha gente preguntó sobre... Si estaban empeorando los programas de garrapatas o si solo se sentía así, así que crearon contenido para responder a esa duda. Así que presten atención a los comentarios y aprovechen las preguntas que reciben para crear nuevo contenido. Y eso puede inspirar su participación en redes sociales. También pueden hacer preguntas en una publicación para llenar una conversación. Y no todas pu las publicaciones en redes sociales tienen que ser videos que duran mucho tiempo. Pueden hacer una pregunta sencilla y esperar a que lleguen todas esas respuestas. Otra forma que puede hacerse es a través de sondeos y encuestas en los que pueda participar su comunidad, su público. Pueden hacerlo en Facebook o en Instagram y permite mayor interacción con su público. En vez de solo ofrecerles contenido, se les permite participar en ese contenido. Y consideren invitar a personas a seguirles en otras plataformas. Así que si alguien interactúa con esa plataforma, invítelas a las demás. Si están en Facebook, invítenles a seguirles en otra plataforma como Twitter. O pueden seguirles también a ellos o ellas si lo consideran adecuado. Next, um, y también pueden publicar sobre los um, esfuerzos de su organización en la vida real, fuera de línea, so when you with community en sus publicaciones en línea. Si so se acercan con la, la comunidad en la vida real, ilúcenlo, preséntenlo en sus redes sociales. Muchas de las publicaciones en las que más interactúa la gente en las estas plataformas, con, en muchos casos muestran rostros de personas. Así que si estén en una clínica móvil de vacunación, tomen fotos y utilicenla para creer. Utilícenlas, perdón, para crear contenido. Y eso permite a la comunidad darse cuenta de que se están acercando con ellas, no solo en línea, sino también en la vida real. Y eso ayuda a fortalecer la confianza. Fue un listado bastante extenso, pero ahora podemos pasar al llenado de los segmentos 1B y 1C, que hablan de cómo se acercan a sus comunidades en línea. La parte 1B les eh, pregunta qué ya está haciendo su organización. Y tal vez su organización está comentando, está invitando a personas a seguirles. Tal vez están creando contenido para responder a preguntas comunes o están haciendo encuestas y sondeos o tal vez otros. Coméntenos cómo se están acercando con su comunidad en línea. Y luego, el, la sección 1C es ¿Qué falta? para que lo agreguen a su sección de pendientes en la hoja de trabajo. That we're in. Y de nuevo, en la ventana de chat está el enlace a las versiones en inglés y español de la hoja de trabajo. Estamos trabajando ahora las secciones 1B y 1C, y dependiendo de cuántos recursos tengan, hay formas sencillas de aumentar la participación en línea y las pueden agregar a sus estrategias para forjar esa confianza con la comunidad. Les voy a dar 10 segundos más para terminar con las secciones 1B y 1C. Muy bien, voy a seguir avanzando porque tenemos mucho más que cubrir el día de hoy. A continuación, cuando empiecen a hacer esta labor, cuando están trabajando en esto, imaginen que ya las agregaron a la sección de tareas pendientes. Tengan en cuenta estas mejores prácticas. Uno, recordar que las redes sociales son sociales. Para que la gente interactúe, ustedes deben interactuar. Mientras más presente más visible y más interactual, más confianza crearán. Dos, no ignoren las críticas. Eso les permite saber qué deben hacer más o menos y qué cosas posiblemente quieran cambiar. También les ayuda a conocer las dudas que pudiera tener la gente que les sigue. Y por último, la tercera mejor práctica. Acérquense con sus seguidores con frecuencia, no abandonen durante un mes sus plataformas. Parte de ese acercamiento con la comunidad se trata de consistencia. Creen un calendario según sus capacidades y síganlo para estar pendientes de sus seguidores y seguidoras. Bien, lo otro que puede ayudarnos es proteger a nuestra comunidad en línea a través de pautas, porque la forma en que actúa la gente con la organización puede incidir en qué tanta confianza se forge con la comunidad. Y la definición de pautas comunitarias es que es una serie externa, son guías externas de cómo debe interactuar con su organización la gente. Y vale la pena saberlo publicarlas para que la gente sepa cómo se debe comportar sus pautas comunitarias de comunicación externa, les dice a sus seguidores, digamos, en Facebook, qué pasa si alguien publica spam, qué pasa si hay un bot o alguien está troleando, porque nadie quiere participar en una página o comentar o responder una pregunta si saben que van a ser atacados o van a ser víctimas de spam o de que los troleen. Las reglas dependen del tipo de organización que sean, y dependencias federales, estatales y locales, por lo general, tienen límites establecidos de cómo puede participar una persona de la comunidad, si los puedes bloquear, obstruir, cuándo se puede comentar, cuándo no. Así que presten atención a estas, pero creen pautas propias que tomen en cuenta discurso de odio, spam, declaraciones falsas. Hay mucha variabilidad. Así que creen sus propias pautas para su propia organización y creen una política de comunicación externa desde cero. Les daremos algunos ejemplos y les vamos a pedir ir llenando la sección 2 de su hoja de trabajo. Ashley acaba de compartirles un par de ejemplos de guías comunitarias o pautas comunitarias. Visiten también el portal de su organización, tal vez ya existen pautas comunitarias, si no existen, agréguenlas a su lista de pendientes o tareas pendientes. Y si ya cuentan con pautas comunitarias, revísenlas para ver si les falta algo. Esto tal vez lo tengan que hacer por cuenta propia porque hoy no tendremos suficiente tiempo, pero vale la pena considerar si su organización ya cuenta con pautas comunitarias que estén publicadas en algún lado. Muy bien, ya sé, estamos volando por la sesión, pero quiero dejarle suficiente tiempo a Adriana para presentarnos su contenido. Les vamos a presentar un par de herramientas más que les van a ayudar a hacer esta labor de gestión comunitaria. Uno es tener pautas internas de redes sociales. Las pautas anteriores eran externas, ¿no? Es decir, cómo deben comportarse sus seguidores en línea. Las pautas internas son una serie de reglas que rigen dos cosas. Una, la forma en que empleados de su organización deben comportarse en sus cuentas personales y las redes que administradores de redes sociales deben seguir al publicar en las cuentas de la organización, las cuentas oficiales. Así que va por dos vertientes, pero creo que es útil en ambos casos porque ayuda uno a conservar su identidad de organización en los distintos canales de redes sociales independientemente si está publicando el, la persona A un día en particular y una persona B otro día. La forma en que publiquen y las reglas que siguen para publicar en los portales de la organización, en redes sociales, deben de ser los mismos. Y también, y las políticas respecto de cómo se deben comportar los empleados en cuentas personales, protegen a ustedes y sus organizaciones, pero impiden también que haya infracciones de su seguridad y también qué hacer en caso de que llegara a ocurrir una vulneración de la seguridad de su portal y en general, en general las responsabilidades y obligaciones en torno a redes sociales en la organización. La segunda herramienta son los bancos de respuestas para gestión comunitaria. Gestión comunitaria, si recordarán, es lo que están haciendo en respuesta a lo que publican o comentan o preguntan sus seguidores en línea y pueden crear un banco, un repositorio donde tienen respuestas para responder para utilizarlas con sus seguidores y es un documento que cualquier persona que publique a nombre de su organización puede usar como referencia si se les presenta algo que no sepan manejar o para agilizar las respuestas, para que no tengan que buscar algo nuevo cada vez. Si alguien pregunta con frecuencia donde está la clínica más cercana para la vacuna de influenza ya pueden tener una respuesta en este banco o repositorio de respuestas y así la pueden copiar y pegar cada vez que alguien haga esa pregunta eso les permite ser consistentes y precisos en sus respuestas y también documenta las temáticas más frecuentes eh, preguntas y comentarios y cada vez que Quieran crear un nuevo mensaje en respuesta a algo, agréguenlo a esta tabla que sea un documento en evolución, si no tan patrones, también es una excelente forma de llevar a cabo una lluvia de ideas para crear nuevo contenido y por eso estos bancos o repositorios de información pueden ser sumamente útiles. Y las últimas dos cosas que voy a mencionar son las los datos analíticos de sus plataformas. Lo mencionaba brevemente cuando hablábamos de cómo identificar a las personas que más participan como seguidores, pero estas, estos datos analíticos también pueden indicar qué contenido es el que más interesa a sus seguidores. Tal vez sus seguidores tienen mayor interés en historias en Instagram en vez de imágenes estáticas. También pueden conocer en qué tipo de publicaciones comentan más. Y esta investigación puede ayudarles a crear mejor contenido a futuro y entender cómo acercarse con su público en línea. La última herramienta que les voy a compartir es puede ser útil para una serie de categorías para crear esta gestión comunitaria y acercamiento con la comunidad. Se trata de una serie de empresas. Que utilizan software para centralizar todas sus cuentas en redes sociales en un solo espacio. Hay plataformas como Sprout Social, Agora Pulse, Status Crew. Ustedes ingresan sus cuentas en distintas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y así reciben notificaciones en un solo lugar. Sobre comentarios, respuestas, mensajes, y ahí también pueden publicar y programar contenido. Y eso Evita que tengan que estar entrando a cada plataforma distinta. Y dependiendo de su organización, pues, pues, tal vez valga la pena. No siempre es necesario, pero si en una organización más grande, eh, posiblemente eh, valga la pena que utilice una herramienta. Como esta, así que se la queríamos presentar. Bien, aún tenemos mucho por presentarles y ahora les cedo la palabra a Adriana para hablarles de cómo a, a acercarse con aliados para amplificar su alcance y forjar confianza. Adelante, Adriana. Gracias, Megan. Un placer estar aquí con todos y todas ustedes y verdaderamente aprecio todo lo que eh, eh, presentaste. Voy a hacer referencia a muchas de estas partes durante este segmento de la sesión, hablando de cómo trabajar con alianzas actuales, es decir, la gente que ya cree en su labor, con la que ya están colaborando en alguna forma, y cómo acercarse a estos aliados actuales. Es también algo que llamamos colaboración en redes sociales. Entremos en tema. Bien, primero recordemos lo que Megan nos compartía sobre mensajeros de confianza. ¿Lo ¿No recuerda? Fue hace unos minutos. De nuevo, son las personas a las que acudimos para recibir información honesta, sin sesgos y para escuchar su, sus guías y su sabiduría. Y puede ser en persona en nuestra labor cotidiana, puede ser también en línea. Y de nuevo, mensajeros de confianza son esas son voces esenciales en la situación de crisis, porque, la, porque en esos momentos la persona observa, responde y actúa sobre la información de manera distinta. Así que estas organizaciones aliadas pueden ser voces de confianza. ¿Y quiénes son? Y tal vez les digamos de otra forma a estos aliados. Yo apuesto que todos y todas ustedes en esta sesión ya tienen una sólida red, considerando las increíbles organizaciones que nos acompañan, pero esta nube de palabras creo que hace una buena labor de hacernos recordar qué tipo de organizaciones socios actuales pueden ser organizaciones de base o comunitarias, otras organizaciones sin fines de lucro con las que ya trabajamos tal vez negocios de confianza, personas de confianza como líderes de fe o equipos de respuesta inicial en nuestras comunidades, tal vez regidores o regidoras que trabajan en los temas en los que trabajamos nosotros, universidades, escuelas, bibliotecas públicas es una de mis favoritas y por supuesto los medios informativos, las noticias. Y veo aquí que vamos a darles tiempo para llenar secciones de la hoja de trabajo, pero avísenme por favor, ¿cuándo haremos esa pausa para que vayan llenando la hoja de trabajo? De lo contrario, podemos proseguir. Sí. Invitamos a las personas a ir llenando los segmentos. O, o secciones 3A, B y C. No creo que tengamos cinco minutos, pero les podemos considerar a las organizaciones que ya siguen a su organización en redes sociales. Esa es la parte 3A, el, la sección 3A. Y luego agreguen un asterisco junto a cualquier organización con la que ya tengan una alianza formal. Y que además les siguen a ustedes, a su organización en redes sociales. Ahora digamos que una organización les sigue a ustedes en redes sociales, pero aún no tienen una alianza con ellos. Considérenlos como posibles alianzas futuras y agréguenlas a su lista de tareas pendientes. Y ya solo nos resta, esta podría ser una capacitación de dos horas, pero solo tenemos una hora, así que, por favor, solo agréguenlo a su lista de pendientes, y por lo pronto continuemos, Adriana, si te parece, para alcanzar a cubrir todos los temas. Sí, por supuesto. Y dependiendo de cómo estén organizados, pueden tener abierta su hoja de trabajo mientras continúo con la presentación e ir tomando notitas para recordarles cómo llenarla totalmente después. Bien, otras personas que podemos incluir como mensajeros de confianza o en esta lista de aliados son los influencers. Y cuando pensamos en influencers, tradicionalmente pensamos en gente como... Taylor Swift, Dr. Fauci, Beyonce, gente así, gente que tiene un enorme número de seguidores y de respeto en línea. Pero les invito a considerar la gente común y corriente que incide en sus vidas cotidianas, como ya se mencionó en este curso. Esas personas en las que confiamos inherentemente, por lo general es porque ya las conocemos, gente como nuestros papás, o un colega en el trabajo, o un mentor en un lugar donde usted hace voluntariado, me imagino que mucha de esa gente... Ya tiene opiniones que ustedes respetan por sus propios motivos, así que ya existe esa confianza inherente. En línea funciona básicamente igual. Hay muchísima gente en redes sociales que tienen solo cientos o tal vez algunos miles de seguidores y que les permitirán a través de ello acercarse con comunidades particulares porque ya son parte de esa comunidad con la que ustedes quieren acercarse. Y sus seguidores de... Estos influencers ya les tienen confianza. Y eso se basa por lo general en una conexión auténtica. Hablemos de algunas de las definiciones y terminología en este contexto. Para aterrizarnos, un influencer puede ser cualquier persona activa en redes sociales, no solo las Taylor Swift, sino cualquier persona que ya tiene acercamiento con sus seguidores y que tiene una voz que la gente escuche y a la que responde. A mí no me sorprendería si algunos o algunas de ustedes fueran influencers, aunque no se vean así. Los y las líderes de confianza en las organizaciones comunitarias a las que se hizo referencia en esa nube de palabras también pueden incluirse en esto. O una persona de una organización con la que ustedes ya están aliados que es una voz de confianza y el fortalecer estas relaciones mejora la probabilidad de que estas personas les ayuden a difundir los mensajes de la organización de ustedes durante, durante perdón, una emergencia de salud pública. ¿Y cómo definimos quién es una buena alianza o no? Sí, hay que acercarnos con aliados que nos ayuden a ampliar el alcance de nuestros mensajes de salud, pero se trata no solo de un gran número de seguidores, sino que sea calidad sobre cantidad y que estas voces se alineen con la misión y valores de su organización. Así que verifiquen si estos influencers se alinean con la misión, marca y valores de la organización de ustedes, revisando sus actividades recientes. Solo porque alguien tiene muchos seguidores no quiere decir que compartan los mismos valores que de su organización. Así que hay que revisar su contenido que han publicado. ¿Cuál es la calidad de los mensajes que comparten? ¿Representan a públicos o se acercan con públicos con los que ustedes quieren acercarse con mayor profundidad o no? Pasamos a la siguiente. Y lo principal es el por qué. ¿Por qué queremos trabajar con otra gente? Antes que nada, porque como bien sabemos, no podemos hacer esta labor solos y solas. El crecer a nuestra comunidad es parte importante de lo que hacemos, entre ello en línea. Y un buen aliado puede ayudarnos a ampliar nuestro alcance y forjar, con, forjar confianza en línea y presencialmente. Y pueden ayudarles a acercarse con gente que ustedes no se podrían acercar. Y también ayuda a fortalecer relaciones. Invaluables con otros administradores de redes sociales. Y esta me encanta porque muchos y muchas de nosotros somos parte de equipos pequeños, pero poderes poderosos. Y si podemos dejar de, de estar aislados en nuestra labor en redes sociales, lo hace más contundente y nos permite atraer ideas de otros colegas y organizaciones que están en la misma labor. En esta siguiente, me encanta uh, dar una visualización de uh, cómo se vería: yo aprendo de manera más visual y esta gráfica por ende me parece muy potente. El análisis de redes sociales que ven aquí muestra como una organización como la de ustedes tiene su propio círculo. En esa parte central, imagínense que esa es su organización y tiene su propia esfera de influencia. Como pueden ver, se va comunicando con otras organizaciones aliadas o personas aliadas con las que ya trabajan. Y en esta siguiente podemos ver cómo podemos ampliar el alcance al colaborar con otros aliados, porque todos esos aliados también tienen sus propios públicos y comunidades, redes con las que trabajan. Y en ocasiones, algunos son compartidos, pero en ocasiones estamos abriendo caminos totalmente nuevos. Y bien. ¿Cómo nos acercamos con aliados en línea? ¿Cómo se lleva a cabo? Escucharon que lo compartirá Megan anteriormente, pero las redes sociales son qué? Sociales. ¿Qué concepto? Pero a veces se nos olvida, hay que recordar que cuando hablamos de acercarnos, se trata de ser un buen colega, un buen amigo. Un buen integrante de la comunidad. No quiere ser esa amistad que solo habla de sí mismos constantemente, ¿no? Lo mismo en tus publicaciones. Acercarse se trata de escuchar y de compartir información pertinente que saben que le gustará a sus seguidores. Y se trata también de reciprocidad, de nuevo, que es considérenlo en cuanto a las alianzas que ya tienen. Algunos ejemplos incluyen una promoción cruzada de contenido, pueden et a organizaciones aliadas en contenido en el que ustedes hablen de ellos, si trabajan en el contenido juntos o si están trabajando en temas similares y saben que les va a gustar lo que van a comentar. También republiquen lo que publiquen las organizaciones aliadas y dediquen tiempo a interactuar con el contenido de aliados. Denle me gusta, hagan comentarios en algunas de sus publicaciones. Eso verdaderamente ayuda a que se sientan afirmados, afirmadas en la labor que hacen y fortalece los algoritmos de ambas en línea. También pueden intentar colaborar en creación de contenido y publicar juntas. Por ejemplo, en el caso de Instagram, pueden combinar el poder de dos cuentas. En cuanto al alcance, si no lo han intentado anteriormente, un usuario... Crea la publicación e invita a la otra organización a aparecer como colaborador. Una vez que lo acepten, aparece en la cuenta de ambas. Así que aparecen dos espacios al mismo tiempo. Ambas cuentas. Verán los mismos comentarios, los mismos me gustas, los mismos números de personas que lo comparten, pero les permite alcanzar un público más amplio y es una forma excelente de ampliar alcance y número de número de seguidores. Y también pueden crear contenido de manera conjunta, colaborando con otra organización aliada para crear contenido que refleje a ambas organizaciones y ambas lo publican en sus propias cuentas de manera independiente y así pueden tener una campaña más unida. Tengo curiosidad por saber si alguno o alguna de ustedes ya lo ha hecho en sus organizaciones. Si es así, compártanoslo en el chat. Y ahora les comparto otros ejemplos. Pueden celebrar momentos clave para apoyar la labor del de aliado o aliada, por ejemplo, una organización aliada. Tiene un vínculo especial con un momento en particular durante el año, pueden ayudarles a amplificar eh, ese mensaje. Por ejemplo, en el Día Mundial de Salud Mental, tal vez trabajen con una organización aliada que pues, participa mucho en el espacio de salud mental o salud mental con la juventud. Pueden compartirlo con su propia comunidad si también trabajan en el tema, pueden colaborar también en concursos y regalos. Hay organizaciones que pueden llevar a cabo concursos, rifas, premios y otras no. Así que por favor, pregunten primero y revisen las pautas o políticas de esa organización ali aliada. Perdón, se me están adelantando las palabras. Esta puede ser una forma eficaz de elevar la conciencia sobre su organización. Puede impulsar tráfico, es decir, visitantes a portales particulares con esta estrategia y aumenta también su número de seguidores. Por lo general... Uh, se les pide a los y las participantes llevar a cabo ciertas acciones, por ejemplo, darle me gusta a una publicación o comentar una publicación o recompartirla para tener una oportunidad de ganarse el premio. Así que a veces ese incentivo adicional ayuda a que la gente sea más activa. Y se van a intentar est esta ruta. Tenemos algunos consejos para ustedes. En esta siguiente diapositiva uno, defina claramente su meta. Y público para la plataforma específica eh, que quieran apalancar. Verifique que los requisitos sean sencillos a fin de maximizar el número de personas que quieran aprovechar la oportunidad y presenten las reglas de manera clara. Imagínense que están explicándole el concurso al vecino, que sea lo más sencillo y dirigible posible y lo más accesible posible. Ofrezca un premio atractivo que sea relevante para su público, pero adecuado a su edad o al tema específico. Eso ayuda al público a reconocer que están pensando en ellos si y promuevanlo, promuevanlo y promuevanlo. Y promuevanlo y luego cumplan sus promesas. Eso es importante. Si prometieron un auto, van a tener que regalarles un auto. Y verifique que los ganadores se elijan de manera justa y que los premios se entreguen de manera oportuna. Esto que estamos platicando se refleja en parte en la sección 3D de su hoja de trabajo que les pide responder a cómo se relacionan actualmente con organizaciones aliadas u otros aliados. Así que les invitamos a ir tomando algunas notas en la sección 3D. Si sí, no lo estaban haciendo ya. Así que les voy a dar un par de segundos para que reflexionen sobre su relación con aliados y tal vez considerar alguna estrategia que les gustaría intentar de lo que les acabamos de platicar. Mientras tanto, pasamos a la siguiente. Okay, so. Bien, al considerar esas nuevas tácticas y herramientas que tal vez queramos intentar con aliados, tal vez debamos considerar también cómo acercarnos para crear nuevas alianzas o colaboraciones que nos gustaría generar. Y una de las formas, bueno, en un segundo, vamos a entrar a... Otra sección de su hoja de trabajo en lo que veremos en mayor detalle, pero primero les pedí, les presentamos algunas ideas útiles. Siga a aliados locales y voces de influencia en redes sociales. Uh, así que hay que considerar sus datos propios, como lo estábamos haciendo hace unos minutos con Megan. Consideren qué organizaciones ya están interactuando con las publicaciones de ustedes. Y si ya les siguen estas organizaciones o ya están trabajando con ellas, ¿con cuáles de estas quisieran acercarse? También consideren medios locales y dependencias federales, estatales o locales de salud. También pueden seguir a otras organizaciones sin fines de lucro y líderes de reflexión en el tema de salud. Siguen también a medios hispanos o a medios que publican en otros idiomas, los idiomas um, que estén en mayor uso en sus comunidades o área de influencia. Y también busquen en redes sociales a otras organizaciones que atiendan a poblaciones en riesgo en su región local. Uh, comunidades a las que ustedes ya atienden. Y aunque sé que en muchos casos ustedes ya están haciendo esta labor en la vida real, creo que les sorprenderá. Cuánta gente les sigue en redes sociales que ustedes no están siguiendo en, en, en redes sociales, aunque hacen labor conjunta en la vida real. Así que es una buena forma de revisar a quien siguen ustedes en redes sociales como organización y a quienes deberían estar siguiendo para ir cerrando esas brechas en la estrategia. Y recuerden que estos aliados deben de ser acordes a la comunidad con la que ustedes quieren acercarse y tomen en cuenta su investigación de quién es su público, que esto, y esto debe de aparecer, por cierto, en el segment, en la sección 4 de su hoja de trabajo. Y la pregunta es cuál de estas tácticas utilizarán para encontrar a nuevos aliados o socios y escribir dos cosas que piense intentar o agregar nombres de nuevas organizaciones potenciales a su lista de tareas pendientes en la página siguiente. Bien, pasemos a la siguiente sección. Mientras tanto, algunas mejores prácticas para interactuar con aliados o socios en redes sociales desde las cuentas de las organizaciones de ustedes. Sigan a sus aliados en todas las plataformas que tengan en redes sociales, no solo en una, sobre todo si publican activamente en las otras plataformas. Y compartan los resultados de su colaboración con estas organizaciones. Estos datos compartan con ellos, puede invitar a colaboraciones futuras, ser buenos socios. Por ejemplo, alcances. Uh, Sentimiento de la gente puede eh, vigilarse en, en los datos analíticos. Y también compartan citas en la sección de comentarios. Eso les guste y les ayuda también con campañas futuras. Y hay que ejercer esa interacción de dos vías. Hay que ser un buen aliado para tener buenos aliados. Consideren los. A largo plazo con esta alianza y prioricen relaciones a largo plazo versus logros a corto plazo. Hay que pensar en el impacto a largo plazo de la labor que hacemos. Y divulguen también cuáles son alianzas remuneradas. No solo es un, una obligación jurídica, pero también ayuda a crear confianza. La Comisión Federal de Comercio lo exige jurídicamente, pero además. Tener confianza con sus seguidores y organizaciones aliadas. Pueden poner, por ejemplo, hashtag ad, hashtag patrocinador, si está en una plataforma como Instagram o TikTok. También pueden poner una etiqueta de que es una alianza pagada remunerada. Es una de las formas más sencillas de divulgarlo y pongan en práctica y si ponen en práctica todos estos elementos, les generan grandes beneficios. Uno, como habíamos mencionado, va a crecer el número de seguidores, van a tener un mayor alcance y mayor interacción con sus seguidores, lo cual quiere decir que sus mensajes le van a llegar a más gente. El crear confianza y crear un reconocimiento del nombre de su organización es algo que deben practicar cuando, para que cuando un seguidor Ve el nombre de un departamento de salud junto a una organización a la que ya siguen, también va creando los cimientos para una mayor confianza. Si confían en esa organización aliada y la organización aliada confía en la organización de ustedes, entonces tal vez empezará a confiar más en ustedes. Así que si lo llevan a cabo de manera consistente y siguen estas mejores prácticas, empezarán a gozar de algunos de estos beneficios de participar en alianzas. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para colaborar con aliados? Tenemos el calendario convencional de contenido, un sistema para rastrear de manera eficaz lo que estamos haciendo cotidianamente, incluye la planeación de publicaciones para una semana o día, también habla del contenido diario, entre ellos la copia. Y el activo que van a publicar. Tal vez especifique cómo reorganizar contenido en distintos canales o plataformas. Y especific debe especificar también en qué plataformas va a publicar. Es súper útil para esas interacciones con aliados. Y aquí pueden verificar qué contenido van a compartir juntos. Y también es un espacio para publicaciones que deben de ser en ciertos momentos, de nuevo les ayuda a planear a corto y largo plazo. El planear y su también puede ayudarles cuando su equipo no tiene suficiente tiempo. Así que aprovechen contenido de fuentes de confianza para republicar para no tener que reinventar el hilo negro. Pueden apalancar contenido de la CDC y su página de, de pública. Por supuesto, el Centro de Recursos sobre Vacunas o Vaccine Resource Hub también tiene excelente información. Y otras organizaciones que sigan, aunque no tengan una alianza formal como John Hopkins, yo sé que tiene contenido increíble que pueden reutilizar. Así que no teman a utilizar contenido de fuentes de confianza y no le teman tampoco a compartirlo más de una vez. Hay veces que necesitamos escuchar un mensaje varias veces antes de que lleve a una modificación de conducta. Y por último, pero no de menor importancia, una caja de herramientas les ayudará a amplificar sus campañas en redes sociales y si las compartimos con organizaciones aliadas, les ayuda a saber exactamente qué hacer y viceversa. Tal vez tengan también sus propias cajas de herramientas para redes sociales. Así que si han invertido en el tiempo y la energía para su, en sus publicaciones en línea, creen... Lo consideren crear una caja de herramientas para utilizar con aliados para ayudar a amplificar la labor. Esta caja de herramientas puede incluir contenido fácilmente descargable para redes sociales, redacción para publicaciones, hashtags, información pertinente y si también pueden permitirles tener... Um, templates o formatos que sean adaptables. Les tenemos algunos ejemplos que les compartiremos en la ventana del chat al respecto. Y me imagino que ya sus mentes están llenas de ideas. Así que volvamos con Megan para ayudarnos a verificar si hay alguna duda o respuestas a estas preguntas de diálogo en los minutos que nos restan. Sí, muchas gracias, Adriana. No tenemos suficiente tiempo para abordar todas las preguntas de diálogo, pero espero que les hagan pensar en algo para sesiones futuras. Eh, consideren cuál fue la parte más sencilla eh, de su plan de acercamiento con la comunidad de organizaciones aliadas. ¿Cuál es la más difícil? ¿Y qué otra información necesitarían para poder fortalecer estas estrategias? No sé, tal vez necesiten esa lista de organizaciones aliadas o tal vez necesitan más apoyo de su organización para crear pautas comunitarias. No sé. Y esto nos ayuda a considerar cómo nuestra participación en línea nos puede ayudar a crear confianza en el mundo real, entre comillas, y cómo crear una red de alianzas en línea robusta puede ayudar a su organización en la crisis de salud pública. Y esto es importante considerarlo cuando se establece la confianza en otras. En, en, Temas de la salud pública. Ojalá tuviéramos más tiempo. Sé que estas son eh, preguntas importantes, pero antes de retirarnos, quiero presentarles nuevamente la encuesta de sondeo. Sus respuestas serán anónimas. Se los recordamos, así que lancemos la encuesta de sondeo, porque nos encantaría saber cómo se sienten después de haber recibido esta capacitación y qué tan seguros de sí mismas, mismos se sienten haciendo esta labor. Ya se pudo lanzar la encuesta de sondeo. Yo por lo pronto creo que no la he visto. Ahora sí. Su encuesta de salida. Les pedimos dedicar... Un par de minutos a responder nuevamente estas preguntas, les darán de parecer familiares, para ver qué tanto avanzaron en sus conocimientos a través de esta sesión de una hora. Muchas gracias de antemano por responder a estas cinco preguntas en esta encuesta de sondeo de salida. Mm. Se los agradecemos de antemano. Y mientras van respondiendo, queremos expresar nuestro agradecimiento por el tiempo que hemos pasado juntos para considerar esta tema. Sabemos que la confianza es sumamente importante y sabemos que toda la labor que hacen como organizaciones comunitarias físicamente es importante y lo que queremos hacer es empoderar y equiparles a organizaciones como ustedes con más herramientas para traducir su labor en el mundo real al espacio virtual. Gracias por seguir respondiendo a la encuesta. Parece como la mitad ya respondieron. Si pudieran responder algunas personas más, es increíble. Y esta labor, como saben, es continua. Y para quienes pudieron llenar sus hojas de trabajo, por favor, sigan con esa labor. Agradecemos de nuevo el tiempo que invirtieron para estar con nosotros. Voy a cerrar la encuesta. Gracias a quienes respondieron y nos vemos en la siguiente. Espero que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo de dónde estén ubicados, ubicadas. Muchas gracias. Bueno, muchísima información. Un torbellino de información. Gracias por acompañarnos. Let's see. Ashley, did, did is Darshana still on?